Buenas noches y con mucha suerte, además, efectivamente, buenísima noche. Presidente, expresamente nos han pedido que seamos parcos y que no hagamos referencias a las autoridades que nos presiden y que no demos las gracias. Así que, como ven, ni me voy a referir a ellos ni les voy a dar las gracias. Yo quiero decirles que estoy un pelín emocionada y un tanto preocupada porque no tengo a quien copiar. O sea, yo, si me hubieran dicho, ven a dar una clase magistral, encantada. Si me dicen, da un mítin político, pues hubiera dicho, pues no voy porque no es lo mío, no sé. Y si me hubieran dicho, es un pregón de fiestas, pues habría venido también con un aire distinto. Pero es que no sé qué es esto, porque esto es una novedad. O sea, esto es un día en que piensan, vamos a darle el protagonismo más o menos a la gente de a pie y dentro de la gente de a pie, la gente que sobre todo tiene un pie para regalárselo a los demás. Por lo menos, si no un pie, una mano. Pero como siempre se dice, me das una mano, pues ¿por qué no también darles un pie o darles un pan o darles...? Siempre podemos dar algo, ¿verdad? Seguro que todos podemos dar algo. Bueno, yo tengo que dar las gracias a los que me hayan propuesto porque estar aquí hoy, en este sitio, con esta gente, estoy emocionada y les doy las gracias a todas las personas que hayan apoyado el que hoy les pueda estar hablando, porque realmente creo que nunca más en mi vida volveré a tener esta oportunidad de un acto tan bonito. Tan bonito y tan serio, porque hablar de la sociedad civil en el Teatro Romano de Mérida tiene su miga. Para empezar, ¿qué es la sociedad civil? Díganme, ustedes antes de venir lo tenían muy claro qué era la sociedad civil. Pues yo publiqué hace nada un artículo en un monográfico sobre la sociedad civil y ni siquiera los más expertos de filosofía política lo tenían muy muy claro qué era la sociedad civil. Es que es la sociedad no religiosa, no militar, no organizada políticamente. Somos el cajón desastre de lo que no es lo demás. Somos lo que no es los partidos. ¿Qué somos? La sociedad civil. Porque supongo que hasta los presidentes de las comunidades autónomas y hasta del gobierno de España, y no digamos ya de cualquier sitio, también son sociedad civil cuando dejan de ser políticos. ¿Y por qué es tan importante la sociedad civil? Yo les voy a hablar como alguien que trabaja en una facultad de económicas, en un departamento de economía dentro del Consejo de Investigaciones Científicas. Y voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero espero que pongan atención a lo que digo y a los años que llevamos peleando para pedir un nuevo marco de análisis macroeconómico. Yo les voy a intentar compartir la idea de qué es trabajo, qué es riqueza, qué es desarrollo y qué es progreso. Para empezar, ¿qué es trabajo? ¿Trabajo es lo laboral? ¿Trabajo es ser asalariado? ¿O trabajo es cambiar lo que nos rodea para hacerlo mejor? Si Extremadura tiene que pensar en sus trabajadores, ¿en quién tiene que pensar? ¿En los que tienen nómina? ¿En los que trabajan sin tener nómina pero cobran? ¿En los que trabajan y ni cobran ni tienen nómina? ¿Qué es trabajar? En realidad, trabajar es cambiar el mundo para hacerlo mejor. Por eso, tengan nómina, no lo tengan, todos los voluntarios a los que se han estado refiriendo antes, mis, no puedo decir compañeros porque yo no soy premiada, pero pónganle la palabra que ustedes quieran, todos los premiados de este año, todos esos voluntarios son grandísimos trabajadores y todos estaríamos mucho peor si ellos no trabajaran con tanto ahínco en lo que trabajan. Pero también son trabajadores. También son trabajadores y sobre todo trabajadoras los que sin moverse de casa se levantan muy pronto por la mañana, están trabajando todo el día, van muy poco al bar, a veces se van al bingo o tienen un rato especial, pero en general no tienen mucho tiempo para ocio y acaban
la última persona del hogar por la noche, fregando el último plato, poniendo bien el último vaso, dándole, subiéndole las sábanas al niño. En Extremadura tenemos mucho trabajo de ese trabajo que dicen que no es laboral y que por tanto no es trabajo, pero que es trabajo. Tengo que decirles que a mí Extremadura me duele mucho, y la quiero mucho y me encanta y me duele. ¿Cómo es posible que un país, una comarca, una región la quieras y te duela? Yo entré ayer en internet para poner unas cifras muy recientes para lo que tenía que decir hoy y vi las últimas cifras de renta per cápita. Renta per cápita de Extremadura en el último año ha subido un 5%, pero todavía estábamos peor que en 2008 porque hemos aguantado la crisis como todo el mundo y estamos casi igual que estábamos hace 7 años. Pero eso no es lo que me hace casi llorar. Lo que me hace llorar es que veo las cifras de hace 30, 20, 10, un año y cuando las ponen por orden y dicen renta per cápita por orden, ¿para qué les voy a decir lo que todos ustedes saben y sabemos? ¿Quiénes estamos en el último lugar en renta per cápita? Somos nosotros. Somos los extremeños. Y llevamos un gobierno de un color y un gobierno de otro color y un gobierno de una manera y otro de otra y seguimos estando los últimos en la cola. ¿Verdad que no nos lo merecemos? ¿Verdad que no nos gusta? ¿Verdad que queremos cambiarlo? Pero ¿dónde estamos nuestras fuerzas? ¿De dónde sacarlo? Porque, fíjense, primero he hablado de trabajo, ahora les voy a hablar de riqueza. Cuando Naciones Unidas en el año 1995, en la Conferencia de la Mujer de Pekín, dijo, estamos usando muy malos marcos de análisis macroeconómicos, hay que cambiarlos. Hay que definir de otra manera la riqueza. Porque los hogares son riqueza. El que cuida a un niño, el que cuida a un enfermo, el que cuida a un anciano, el que él mismo se cuida, eso es producir riqueza. ¿Se imaginan un sitio en que no se cuidara a los niños, que no se cuidara a los ancianos, que no nos cuidáramos a nosotros mismos? Eso sería pobre, aunque tuviera mucho dinero. Y Extremadura es rica. Extremadura es rica porque tiene muchísimo trabajo del cuidado. Pero en las estadísticas eso no aparece. Cuando nos vamos a ver las cifras de la contabilidad regional de Extremadura, estamos al final. Si se metiera el trabajo que no se ve y que no se cuenta, ¿saben qué mal hacemos las cuentas los contables? A veces pienso que contamos cuentos en lugar de cuentas. Porque el que cuenta, cuenta y no cuenta, y cuenta y descuenta, y cuenta y se olvida de contar. Porque si tuviera los ojos bien abiertos, no solo contaría el dinero que va de aquí para allá y de allá para acá, contaría también lo que, sin necesidad de convertirse en dinero, nos produce bienestar, nos produce esa otra forma de riqueza. Lo que hacen todos ellos, lo que hacen tantas mujeres en las casas y ahora también tantos hombres, aunque siempre un poco menos, ¿eh? Todavía hay que decir que falta bastante. Y bueno, resulta que tenemos que definir de nuevo qué es riqueza y tenemos que definir de nuevo qué es desarrollo, porque si del desarrollo solamente fuera cuánto ha crecido el mercado, cuánto dinero hemos trajinado de acá para allá y de allá para acá, y como hemos trajinado un 2%, es que hemos crecido un 2%, no señor, se nos han quemado los bosques y eso no aparece como una pérdida, al revés, en la contabilidad nacional aparecerá este año, Sierra de Gata, como que ha aumentado nuestra renta de comarcal, porque hemos tenido que meter mucho dinero, o lo vamos a meter, espero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meter mucho dinero para repoblar, para generar trabajo, para... Pero lo único que va a contar, si no cambiamos el modo de hacer las cuentas, es el dinero que metamos, no el patrimonio que hemos perdido, no la enorme riqueza que tenemos, el patrimonio arquitectónico de Extremadura. Por cierto, les voy a dar una pequeña noticia por si no la sabían. En medio de tanta tristeza,
un pequeño esfuerzo en el que aquí hay, por ahí sentada, precisamente alguna de las personas que estamos en ello, tratando de recuperar patrimonio arquitectónico en riesgo de ruina en la comarca de Sierra de Gata, ha ganado uno de los más importantes premios del mundo de arquitectura. Es el premio Mies van der Rohe. Van der Rohe, y aquí está la promotora del de edificio que se trajo los ahorros de Madrid porque es pacense y porque lo metió, porque se lo merecía, un proyecto que quiere sacar riqueza de cualquier sitio en que la haya, entre otras de las casas en riesgo de ruina que pueblan nuestros pueblos, que están los cascos históricos de las ciudades. De las ciudades ya se han arreglado mucho, de los pueblos todavía nos quedan infinidad de patrimonio que cualquier día se nos cae al suelo. Y hay gente que piensa que se puede invertir en ello, que podemos gastarnos los ahorros en ello, y de repente salen estas cosas maravillosas, como una flor que nace en medio de un pedregal o en medio de una tierra quemada, y vienen y le dan el premio Mies van der Rohe a una rehabilitación que se ha hecho en el pueblo de Figueros. Es... Y se ha hecho con trabajo local, que los empresarios que lo han hecho, pequeños empresarios, qué importantes son los pequeños empresarios. En Extremadura no tenemos muchos grandes empresarios, pero tenemos muchos. Yo conozco personalmente muchos y no conozco tanta gente, muchos, muchos, gente que está aprendiendo a cocinar. Por cierto, ¿se han dado cuenta cómo ha mejorado Extremadura en lo que es la gastronomía y lo que es la oferta gastronómica? Ahí están montones de cocineras de bares pequeños, montones de cocineras con un negocio chiquitito, trabajando duro con los niños al mismo tiempo. En Sierra de Gata ha sido espectacular el papel de las cocineras. Yo desde aquí las estoy saludando, por favor, qué bien me dais de comer, qué bien, qué bien, qué bien lo estáis haciendo. Y los pequeños constructores, y los pequeños comerciantes, y los pequeños investigadores, ¿cuánto nos hace falta la investigación? ¿Cuánta riqueza está necesitada de investigación? En fin, yo no sé si ya me están diciendo que me vaya, que ya es hora de que he agotado mi turno, pero tenemos muchas ganas de oír a la orquesta, tenemos ganas de oír, de ver el ballet. Extremadura, por favor, yo no voy a decir aquello de levántate porque suena demasiado, demasiado, demasiado de todo, pero Extremadura, no queremos seguir. Sabemos que somos ricos en otras cosas, pero no queremos seguir en el último puesto de la renta per cápita. Queremos estudiar. Necesitamos inversiones. Magníficas infraestructuras que han mejorado tantísimo en los últimos años. Necesitamos confianza en nosotros mismos. Sabemos que somos buenos, pero no solo para ser abnegados, no solo para emigrar, para quedarnos aquí y para levantar esta tierra nuestra. Y miren, no les digo nada más porque es que se me va el corazón por la boca. Les agradezco mucho que me hayan dejado decirlo en público y díganme una cosa, si no lo sigo diciendo dentro de un año y de dos y de tres, por favor, tírenme de las orejas, porque es un compromiso que tengo con ustedes.